Cuando se pregunte al alquiler, por ejemplo, una vivienda de ese tamaño, ¿qué pongo? Nosotros somos fabricantes de una calor, pero no tenemos que hacer energía solar. Tenemos un poco de abanico de todos los productos. Y la idea es intentar recomendaros cómo se puede aplicar bomba de calor o no aplicar bomba de calor. Preguntas que iremos ya estudiando las dos. Si intentaremos que sea productivo, que de aquí salgas con una idea clara de qué necesitas. O al menos, si no te solucionamos la duda, sí que tengas una idea clara de dónde encontrar la respuesta. Normalmente en formación decimos que la mejor formación posible nada más que pueda dar el 10% del conocimiento que necesitáis. El otro 20% es con soporte y el otro 70% es un poco vosotros con la documentación y demás. Así que vamos a dar una buena formación hoy, si lo puedo salir bien. Y la idea es un poco que si no respondemos una pregunta, sí, conseguir cauzarlos hacia dónde está la respuesta. Gracias. Mi nombre es Guillermo, es de Daniel, representamos a la empresa de Casodar y venimos para conocer el producto principalmente y ver la diferencia entre las otras marcas que instalamos de bomba de calor para ver si mejora o súper atendido del país.
particular del comprador final con respecto al consumo que puede tener. El tema eléctrico, tú sabes que el tema eléctrico es una barrera psicológica bastante importante, y a partir de ahí explicarles qué ahorros energéticos tiene y explicarles que al final el dinero, ese ahorro en dinero con respecto a la energía con la que ya estaba trabajando, es lo que también al particular le tenía el año cero. ¿La experiencia buena, no? ¿Cuando hay un montón de calor? Sí, sí. Hemos montado en zonas frías de aquí de la provincia, como Rosario y demás, y el cliente, yo cuando lo hice me acojoné, porque puso su propio contador, ¿sí?, de electricidad. Eso pasará, sobre todo con los más escépticos, que ponen su propio contador de electricidad. Y al principio te llaman, pero claro, la casa que ponen al régimen, una vez que tú la máquina la pones, la casa la pones en régimen, la bomba de calor entra en un consumo ridículo. Me llamó para decirme, eres un mamón, esto me está consumiendo lo que no está en los escritos. También me llamó al mes. Coincide, pues además los escritos de vivienda grandes. Pero sí que tiene toda lógica, porque deja de tener foco frío, foco caliente de la vivienda, deja de tener. No, es que como mi hijo viene dos veces al año, bueno, pues. Igual. O como viene la chaca mentira. Si es una zona que no usa nunca, cerrará, ¿no? Pero cierra la puerta, no deja abierta. Entonces tienes problemas de problemas. Y es una de las ventajas de la regulación, ya incorpora la regulación a los suelos de antes, sabemos. Y la lógica de trabajar también con zona anterior. Exacto. Nos podemos encontrar en el mes de febrero una temperatura por la mañana de 8 grados, pero que a media mañana estamos a 19-20. Eso es. Y la bomba de calor trabaja muy diferente a una hora que a otra. No trabajamos en temperaturas fijas, aunque haya realmente algo peculiar que es, ¿no? Pero la máquina tiene que trabajar en temperaturas fijas, pero no lo hacemos así. Por lo menos un poco eso. Quiero significar para el usuario. Bueno, esto de aquí es un gráfico de un ahorro, de un sistema híbrido, que es el sistema híbrido para Granada. Bomba de calor con gasóleo o bomba de calor con sistema híbrido. Es decir, bomba de calor y caldera de gasóleo. Cuando la caldera de gasóleo gastaba 3.000, el gasóleo gastaba 2.400, se da lo más a 1.000. O sea, un esquema real, un estudio real de una vivienda con un sistema combinado. Mirad, esto es acumulación nocturna eléctrica, calefacción eléctrica, radiadores. Como podemos ver, los radiadores eléctricos son realmente muy caros, así que la tecnología de calefacción que tenemos es. ¿Me tomo bajo? Sí, me está cayendo todo ahí, ¿verdad? Está dando todo un tomatín, ¿no? Solamente sea fiable, no solamente dure muchos años, sino que además consuma muy poco. Esa es la razón de ser de toda nuestra regulación, porque no fabricamos bombas de calor, fabricamos regulaciones específicas para bombas de calor. No fabricamos calderas de biomasa, fabricamos regulaciones específicas para calderas de biomasa. Cuando cogemos una caldera, ponemos una regulación de un lado, no. Aquí sale todo de la fábrica, sale todo de biomasa. Por ejemplo, es el tema de la matrix, la radiación, y el vídeo, pues funciona. En principio, la idea es, la calidad de biomasa es una calidad de hace muchos años y gracias a eso seguimos aquí, gracias a todo ese esfuerzo de técnicas seguimos aquí. El diseño de las calderas, el diseño de las bombas de calor, se realiza en nuestra fábrica, es decir, se construye en nuestra fábrica y las máquinas se toman y se replican en nuestra fábrica. Todas y cada una, por ejemplo, todas y cada una de las calderas que salen en el mercado se prueban en fábrica. Se cuelgan, se instalan eléctricamente, de hecho, si coges una vuelta de 100, te coges una caja sobre agua. Bueno, no es que os haya dado una máquina de vuelta, no es que la máquina sea lo bueno. Es por la máquina de calor, por la bomba de calor también. Bien, vamos a ver un poco la presentación. Mira, esto, ¿de dónde sale ese ahorro? Ese ahorro que decíamos, ¿sale de dónde? Pues sale de cuánto cuesta generar 10 kWh de energía térmica. 10 kWh de energía térmica, un poco más grande. Esto viene de IAE, aquí está viendo un poco la pregunta.
supongo que irá al 2% del dinero por este tiempo. Esto sin contar el rendimiento. Vamos a ver la bomba de calor. La bomba de calor tendrá 10 kWh de energía térmica, son 0,38. Esto es lo que está desfasado, ¿no? Lo que está es, ¿no? ¿Vale? El vídeo no lo puede cambiar.